Vale, ya la estamos viendo. Pues eso, yo venía aquí a traeros una propuesta colaborativa para habitar Internet, que es como se llama la pequeña charla que voy a compartir con vosotras. Podríamos empezar diciendo que Internet se ha roto. No me quiero extender mucho aquí, pero el diagnóstico que podemos tener compartido es que esos espacios digitales que hace muchos años nos prometían ser lugares desde los que podíamos imaginar mundos nuevos y de los que podían pasar muchas cosas chulas o agradables, ya no están funcionando por una serie de dinámicas tóxicas y tal. Podríamos explicarlo de muchas maneras, pero así por decirlo resumido, el principal motivo por el que se ha roto Internet, que ya no nos sirve para lo que deseamos, es porque estamos olvidando los principios que lo hicieron posible. Esto quiere decir que cuando se empezó a extender Internet estaba diseñado bajo los principios de la descentralización, o sea, que no, ningún nodo de la red fuera imprescindible, de los estándares abiertos, de tener una serie de protocolos libres que servían para que todas las máquinas se comunicaran entre ellas y se entendieran, y también de la neutralidad de la red, ¿no? Esta cosa de que debemos poder conectarnos a la red desde cualquier máquina, independientemente de su naturaleza o de su configuración técnica. Y bueno, tampoco me voy a extender mucho en esto, pero estamos olvidando estos principios por lo que sea, pero tienen mucho que ver con la presión que ejercen unas pocas grandes empresas, las Big Tech, para olvidar estos principios y ir construyendo espacios en el que puedan llevar a cabo su forma de ver Internet, que tiene mucho que ver con la extracción de recursos económicos y muy poco que ver con lo que la gente en general vamos a buscar a Internet, que son cosas muy diversas, pero suelen tener que ver con comunicarnos, aprender, divertirnos o poder, no sé, hacer cosas que nos interesen y que nos apetezcan. Una cosa está pasando es que he perdido el reloj, entonces yo voy a seguir hablando y cuando me queden 5 minutos o 3 me avisáis, por favor, que se supone que iba a ir ahí uno y no está. Hay una cuestión que ocurre cuando pensamos en Internet y todo lo que ha pasado hasta ahora, que es que hay partes de la historia que las recordamos mucho y otras que muy poco. O sea, si nos ponemos a preguntarnos sobre quién hace Internet, de dónde viene, quién se lo ha inventado, todas estas cosas, se nos ocurre mucho por los nombres de estas personas que están aquí en la slide anterior. Y tendemos a pensar que al final Internet es una cosa que se han inventado, pues eso, 4 o 5 tíos muy listos que están en Silicon Valley y que además se han enriquecido mucho por ello. Y yo no digo que no haya ahí, pues eso, gente lista, tíos, hombres listos en Silicon Valley que se hayan inventado cosas, pero aparte de eso, hay muchas otras partes de la historia de Internet que no están tan iluminadas y que las que no solemos, en las que no hay tanta narrativa, no hay películas, no hay tantos libros que nos cuenten esa parte y tal. Y es también totalmente imprescindible para llegar al estado actual de las tecnologías digitales que conocemos. Por un lado está esta idea de Mariana Mazzucato del Estado Emprendedor o más gente que ha estado investigando cómo desde el inicio de Internet hay muchísima financiación pública y que la sigue habiendo y que además esta cosa del capital de riesgo, que es un concepto que nos dicen para justificar que la gente que pone ese capital de riesgo cuando las tecnologías son de éxito gane muchísimo dinero por ello, pues es un poco falseado, porque en realidad quien más arriesga siempre suele ser la financiación pública. Quiero decir, quien financia aquellos momentos de investigación en los que no se sabe, que son más prospectivos y no se tiene mucha certeza, pues eso, es siempre lo público. Y luego cuando ya se ha conseguido encontrar algo que pueda ser aplicado a un producto monetizable, es cuando llega esa gente que se llama capital de riesgo, que en realidad no arriesga tanto. Otra cosa que ocurre es esto que he dicho antes ya, que nos olvidamos de que no son solo estos 4 o 5 tíos de Silicon Valley, sino que ha habido y sigue habiendo mucha gente innovando, investigando y desarrollando tecnologías digitales en muchos otros sitios y que también tienen mucho más protagonismo del que nos suelen dar. La innovación ciudadana, espacios de hackers, activismo, movimientos sociales y en general lo que hacemos mucha gente en Internet desde muchos sitios. Y además cuando pensamos en innovación, si estudiamos cómo ocurre, la mayoría de las veces no suele venir de estos 4 o 5 tipos muy listos de Silicon Valley, aunque sea por una cuestión meramente estadística. Miles de millones de personas tienen más posibilidades de dar con ideas nuevas que estos 4 o 5 tipos de Silicon Valley.
Por ejemplo, una cosa que podríamos hacer es pensar, acordarnos de cómo la web 2.0, que era esta cosa de crear contenidos para subirlos y compartirlos, pues se inventó de los movimientos sociales. Está el ejemplo clásico de Indymedia, que fue creado en Seattle en 1999 para compartir información, contrainformación de una cumbre de la OTAN, y fue creada desde el movimiento antiglobalización, ¿no? Y esta cosa de las webs en las que podías subir tus propios contenidos, publicar tus fotos, publicar tus noticias, pues es una cosa que se inventó desde el movimiento antiglobalización, como digo. Unos años después empezaron a surgir Flickr, YouTube, Blogger, que es de Google, y todas estas aplicaciones que lo que hacían era poner un modelo de negocio a algo que ya venía existiendo y que ya eran prácticas y tecnologías incluso que estaban desarrolladas desde los movimientos sociales. Otro ejemplo que podemos citar es el de TXTMob, que es un software que desarrolló también varias personas de movimientos de izquierdas, de izquierda radical en Estados Unidos, para coordinar a través de SMS unas manifestaciones que hubo en 2004 en Nueva York contra un congreso del Partido Republicano. Querían manifestarse contra Bush y era un momento en el que todavía la mayoría de la gente no tenía internet en el móvil, entonces programaron un sistema, un software que permitía enviarse alertas por SMS para coordinar las manifestaciones, avisar de dónde estaba la policía, estas cosas. Este software, que era software libre, lo hizo sobre todo una persona llamada Ted Hirsch, creo recordar, que luego estuvo en un encuentro de desarrolladores de tecnologías relacionadas con el SMS, donde se encontró a un señor llamado Jack Dorsey y a sus amigos, le explicó cómo funcionaba el software, y unos meses después Jack Dorsey y sus amigos crearon una cosa que llamaron Twitter. O sea, incluso el código base de Twitter viene de los movimientos sociales en esta historia. Y así tenemos muchos otros ejemplos de cómo la innovación viene desde abajo y es capturada desde arriba. Me estoy parando, creo que demasiado en esta parte de contar lo malo, pero bueno, así por decir lo que tenemos ahora, que estamos en una situación en la que toda la riqueza que es Internet está siendo extraída intensamente por unas pocas big tech, ¿no? Las grandes tecnológicas. Tenemos esto que he dicho de que las prácticas innovadoras son capturadas, tenemos el tema de la economía de la atención o la economía basada en datos, que en realidad últimamente en los últimos años está virando a un nuevo modelo de negocio extractivismo de datos, que es la IA generativa, que vuelve a ser de nuevo capturar un montón de datos para leerlos, procesarlos, vomitar información o contenidos más o menos valiosos y que de nuevo la gente que ha generado esos datos, esa información que es utilizada para que la IA aprenda, no va a ser remunerada. Tenemos el tema de cómo desde las Big Tech se fagocitan también las comunidades de software libre y se convierten en el modelo este open source que consiguen monetizar y que al final también les acabe llevando grandes beneficios. Y no voy a entrar mucho, pero creo que siempre que se habla de esto es importante acordarse de las dinámicas coloniales que hay en todo esto y de cómo las Big Tech se alimentan de una gran cantidad de mano de obra barata en el sur global y de materias primas extraídas normalmente en zonas de conflicto. Entonces, me pidieron que hoy respondiera a tres preguntas que se están respondiendo durante todo el encuentro. Y la primera era como que a una valoración de los últimos 10 años. Entonces, en los 10 años es donde más ha pasado estas cosas chungas de las que estoy hablando, con lo cual la valoración no es muy positiva. Pero vamos a seguir para compartir cosas mejores. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Pues la propuesta pasa por dejar de ser usuarias y volver a habitar Internet o empezar a habitar Internet. Cuando digo dejar de ser usuarios para ser habitantes, me refiero a tener una relación con los entornos digitales que no sea consumir los productos que nos vienen dados tal y como nos son dados, sino aprender y tener intención de poder cuestionar, modificar, convivir, incidir en la gobernanza de todas las tecnologías digitales que usamos, ¿no? Relacionarnos con nuestras vecinas de Internet, organizarnos políticamente para incidir en nuestro entorno, aprender cómo funciona todo, bueno, ser habitantes y no simplemente consumidores pasivos, usuarios. Para esto hay un montón de cosas que podemos hacer, y yo lo divido aquí como en tres bloques,
Por un lado está todo esto de decisiones cotidianas e individuales que podemos tomar a la hora de relacionarnos con tecnologías, ¿no? De evitar la internet tóxica, intentar huir de los espacios que están mediados por algoritmos de recomendación, que siempre nos van a mostrar aquellos contenidos que son más extremos en el sentido de que captan mucho nuestra atención y que normalmente tiene que ver con aquellos que nos provocan miedo o que nos provocan ansiedad, porque bueno, sabemos que los algoritmos de recomendación están hechos para que pasemos, para que nos tengamos una relación adictiva con las plataformas, ¿no? Que pasemos cuanto más tiempo mejor en ellas, porque así podrán extraer más datos nuestros para vendernos más publicidad. Entonces, hay una parte que tiene que ver simplemente con tomar la decisión en nuestro día a día de evitar esos espacios mediados por algoritmos de recomendación. Luego está el tema de intentar usar tecnologías libres, software libre y también hardware libre, dispositivos libres. Hay un tema que tiene que ver con ver la privacidad y todo esto de protegerse del extractivismo de datos, sobre todo como una cuestión de cuidados y de cuidados colectivos, porque tiene que ser así, porque si yo de nada sirve que yo tenga un teléfono en el que uso una aplicación de mensajería encriptada y tal, si voy a estar mandándole mensajes a una persona que tiene su teléfono sin una contraseña de bloqueo, porque al final quien sea va a poder leer también mis mensajes, ¿no? Y así tenemos que pensar eso, en que tiene que ser una cuestión colectiva de responsabilidad hacia las demás y hacia las personas con las que nos relacionamos. Un poco también retomando esta idea de ser habitantes y no simplemente usuarias. Y otra cosa otro tipo de decisiones que podemos tomar en nuestro cotidiano es esta idea de crecer tanto en las tecnologías, en los dispositivos que usamos, como en datos, ¿no? Intentar producir y necesitar menos datos en nuestro cotidiano, porque muchas veces lo hacemos por inercia, sin pararnos a pensar de verdad qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Y cuando hacemos el balance, hay muchos casos en los que podemos decidir que no necesitamos realmente todo el consumismo que estamos haciendo de tecnologías y de datos. Luego hay otra parte que tiene que ver con la regulación efectiva, porque no solamente que haya leyes, sino que se apliquen. No me voy a extender mucho en esto porque no está aquí Ursula von der Leyen, tampoco está Pedro Sánchez. Si hay alguien que tenga contacto directo con Pedro Sánchez, por favor que se lo recuerde, pero ya está, desde aquí la mayoría de las personas no podemos hacer mucho en esto, aunque sí podemos hacer como parte de la sociedad civil activa, o sea, podemos organizarnos para exigir a nuestros representantes democráticos que trabajen en esa parte de la regulación y de hacerla eficaz y que se aplique. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa más y me pone más, que por eso está con un asterisco rojo, es la parte de construir desde la sociedad civil organizada, de la ciudadanía, movimientos sociales, organizaciones, como lo queramos llamar, espacios culturales también, por supuesto. Y hay una parte súper importante, que es que tenemos que seguir alimentando y hacer que crezcan y tener luz y abonar para que crezcan todos estos espacios donde podemos tener estas relaciones con las tecnologías mucho más creativas, empoderadas y tecnologías, o sea, relaciones de habitante, como decía, que tiene que ver con comunidades de software libre, que tiene que ver con infraestructuras digitales autogestionadas, Hub Labs, Repair Cafés o cualquier sitio donde podamos ir a reparar nuestras tecnologías, laboratorios de creación, medios libres y muchísimas más cosas que a mí ni siquiera me caben en la cabeza, pero que confío en que por ser miles de millones de personas que podíamos participar en esto, pues nos van a dar muchos otros dispositivos para el futuro. Y de eso vamos a hablar en la siguiente mesa, ¿no? Que por eso la voy a traer esto aquí. Solo una idea clave para pensar en qué tipo de tecnologías necesitamos o qué tipo de espacios tenemos que construir en Internet, que esto es muy importante de pensar que lo que necesitamos son protocolos de interoperabilidad y no grandes plataformas. O sea, no tiene sentido que pretendamos construir otros grandes monstruos o nuestros grandes monstruos, tipo el nuevo Gmail o el nuevo Twitter o el nuevo TikTok, sino que pensemos más en tecnologías que puedan comunicarse entre sí para que podamos realmente llegar a ese futuro guay en el que haya espacios digitales construidos con colaboración desde la sociedad civil y probablemente también con colaboración con algunas empresas, con el sector público, etcétera. Esto de la interoperabilidad suena así como un poco friki para que no tenga mucho background técnico, pero bueno, es simplemente pues cómo funciona el email, ¿no? Todo el mundo sabe y está acostumbrado que si yo tengo una cuenta en Hotmail, puedo escribir a alguien que tenga una cuenta en Gmail o a alguien que tenga una cuenta en su servidor autogestionado gracias a que utilizan unos protocolos de correo electrónico que permite que se entiendan entre sí, ¿no? Pues este tipo de lógicas
son las que nos van a permitir construir infraestructuras digitales que sean que nos permitan tener soberanía de nuestros datos, porque si yo quiero puedo estar en el servidor autogestionado o el servidor al que alguien gestionado por alguien de quien yo me fíe. Y también nos van a permitir estos espacios que sean escalables, que no haga falta, como decía, construir un gran monstruo, sino que tengamos muchos interconectados. Y para ello necesitamos que haya más recursos puestos en software libre y en el desarrollo de estos protocolos, tanto a nivel técnico como también protocolos, digamos, sociales, en el sentido de que haya pautas y prácticas de cooperación para que se entienda esto y para que haya una serie de formas de ver la gestión de lo digital que tienda a esta cosa de la interoperabilidad, no solo en lo técnico, sino en lo social, ¿no? Y esto hay mucho que trabajar desde el campo del ámbito de la cultura. Y, por supuesto, necesitamos explorar y ensanchar más los modelos de gobernanza democrática. Con esto del software libre siempre nos han dicho que nos daba mucha libertad, porque el software libre es aquel que podemos estudiar y modificar según nuestras necesidades, pero en realidad yo no sé modificar software libre porque no soy programadora y la mayoría de la gente tampoco. Entonces, solamente que sea software libre no nos está dando la libertad completa si no somos capaces de generar modelos para que podamos realmente, de una manera democrática, decidir sobre cómo se va a desarrollar ese software entre todas las personas que lo estamos habitando, ¿no? Entonces, hay mucho que explorar y que imaginar por este camino. La segunda pregunta era un deseo inmediato, algo próximo que querría que pasara en entornos culturales. Y voy a poner una cosa que es como muy... Porque estoy hablando mucho de imaginar y cosas así súper locas en el futuro, que ni siquiera sé yo cuáles son y tal. Pero voy a poner un ejemplo de una cosa muy concreta que está ya muy al alcance de la mano. Que es que empecemos a utilizar el Fediverso. El Fediverso es un sistema de redes sociales que son interoperables, que se comunican entre sí gracias a un protocolo común. La más conocida es Mastodon, que quizá la hayáis escuchado por estos últimos meses en los que Twitter se está convirtiendo en un sitio cada vez más invivible. Se parece mucho a Mastodon en el sentido de que es una herramienta de microblogging, de mensajes cortos, pero no se parece nada a Twitter en el sentido de que es un lugar donde las conversaciones son mucho más relajadas, donde no hay troleo, donde tampoco hay algoritmos de recomendación, sino que tienes que entrar tú y poco a poco ir encontrando los contenidos y las personas que te interesen. Se parece un poco al Internet antiguo o al Internet de los foros, los sitios donde la gente va a preguntar cosas y se responde amablemente y con ganas de compartir, con el deseo de hablar y de compartir conocimiento sobre muchas cosas. El Fediverso está ahí ya y hay mucha gente que lo está usando, pero evidentemente no es una cosa mayoritaria como las redes sociales comerciales grandes, ¿no? Entonces, siempre que voy a hacer proselitismo del Fediverso me dicen, ah, pero ahí no hay casi nadie, no va a ser como estar en TikTok o en Instagram, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que, por supuesto, sí, no es una cosa absolutamente mayoritaria, aunque cuanta más gente lo usemos, pues menos minoritaria será. Pero tenemos nada más que poner un poco en cuestión nuestra noción de cómo nos comunicamos en entornos digitales, porque con las redes sociales comerciales nos hemos metido un poco en esta lógica de intentar que todo sea viral y tenemos cierta ilusión de que podemos llegar a miles de millones de personas. Y la realidad no es así en la mayoría de nuestro cotidiano. Si estamos haciendo comunicación para proyectos culturales, no tenemos los números esos gigantes grandilocuentes de las cuentas súper virales. Y además estamos haciendo un tipo de comunicación, estamos aspirando a llegar a un tipo de comunicación que es muy volátil, ¿no? Cuando tienes suerte por lo que sea, tienes un vídeo que ven miles de personas, en realidad ese numerito de miles de personas no son miles de personas que te hayan dedicado un tiempo largo a pararse a pensar lo que les estás contando. Son personas que quizás han visto 5 segundos de tu vídeo. Entonces, sí, estás comunicado con ellas, pero de una manera como eso, muy líquida, muy volátil. Y creo que en un entorno que además tiene, en el que hay muchísima saturación y mucha competencia por la atención, podemos aspirar a tener comunicación de una manera mucho más fuerte, intentando tener procesos en los que realmente podamos llegar a tener un espacio común, ¿no? Tener una comunicación mucho más rica, quizá con menos personas o sin esos números tan grandes,
pero consiguiendo realmente una comunicación significativa que nos lleve a generar cierto sentido común con la gente con la que hablamos, ¿no? Y eso pasa por salir de esos entornos hipersaturados, de los algoritmos y la supercompetencia, e ir a otros sitios de Internet que permiten comunicaciones más pausadas, que puede ser el Fediverso, puede ser un foro, una lista de correo, este tipo de espacios. Aquí en estos encuentros se está hablando, en este encuentro se está hablando mucho de proyectos culturales, comunitarios y todo este tipo de cosas, y creo que el tipo de comunicación comunicación digital que cuadra con este tipo de proyectos va más por aquí que por seguir probando, alimentando las redes sociales corporativas día a día, ahí con la promesa de que podríamos llegar a muchísima gente a la que realmente no llegamos. Y ya para terminar, la tercera pregunta era imaginar el futuro. Y querría imaginar un futuro de utopías digitales en el que pasen estas tres cosas, que es que Internet o nuevas Internets, que tampoco tiene que ser exactamente la red tal y como la tenemos ahora, las redes digitales, se entienda como servicio público, lo que quiere decir inversión pública e implicación de las instituciones democráticas, que tienen sus fallos, pero desde luego son mucho mejores que solamente que el hecho de que esté solamente todo dependiente del sector privado. Por supuesto, ahondando mucho más en esto de la gestión democrática y comunitaria, para que sean realmente espacios democráticos, como decía, en el que las personas que las habitamos podemos decidir sobre cómo se configuran y cómo se desarrollan y cómo evolucionan. Y siempre intentando, siempre con el horizonte de que estas tecnologías digitales utópicas sean respetuosas con los deseos, la privacidad, las necesidades de todas las personas que las usan, sean accesibles para personas diversas y fáciles de ser habitadas por todas las personas que quieran hacerlo, y que sean decrecentistas en el sentido de que este turbocapitalismo tecnológico que tenemos es completamente insostenible para el mundo en el que vivimos. Y me sobran 30 segundos, así que creo que me da suficiente prisa. Si os interesan estos temas, podemos encontrarnos en el Fediverso o en esa newsletter en la que continúo hablando de los temas del libro y lo que os he contado hoy.